Luego de varias semanas con reporte totalmente moderado de infectados de COVID-19 en esta ciudad, el director provincial de esta demarcación advierte que los casos de contagios de la COVID-19 van en aumentos. Hoy tenemos casualmente que han aumentado los ingresados en el centro de internamiento de Huiza, porque ya ahí tenemos 14 ingresados, de los cuales tenemos 7 en la unidad de cuidados intensivos. Y en las pasadas semanas teníamos 7, 8 o 9, o sea que los casos están aumentando considerablemente. En el Centro Médico Siglo XXI, donde teníamos 5 o 6 casos, ya tenemos 10. En INEME tenemos 14 casos, que teníamos antes de ayer 9 o 10 casos. Y en el Materno Infantil del Nordeste tenemos 8 casos. También casos fuera de la provincia de Duarte, tenemos 11 casos de Cotuí, Nagua, Higüey, Tenares, Salcedo, por esa parte. Rosario especifica el número de camas disponibles y exhorta a continuar respetando las medidas establecidas por las autoridades. 37 camas ocupadas, tenemos 67 camas disponibles, tenemos 10 pacientes en cuidados intensivos, de los cuales hay 3 con ventiladores. Ayer no hubo fallecimiento por COVID, hubieron otros fallecimientos aquí, pero no fueron por COVID. Llamamos a la población, llegó la Navidad, llegó el frío, mucha lluvia, el presidente anda por aquí, mucha gente en el medio. Señores, vamos a cuidarnos. Usen su mascarilla, lávense bien las manos, protéjase, porque los casos, no es mentira, van en aumento. Y el Ministerio de Salud Pública no quiere llegar de nuevo a la situación de que tenga que cerrar de nuevo la ciudad. Para NTN, tu noticiero regional, Jamie Francisco.